de Liberación, Miguel Enrique. Documental para John de Octubre, al cumplirse dos años, el 18 de octubre. Las imágenes que estamos observando corresponden al comienzo, la senda que marcaron los estudiantes. A no olvidar a los presos de la revuelta. La radio de la Liberación nos invita a este documental periodístico de las transmisiones en directo realizadas ese día, el viernes 18 de octubre. Podemos ver la represión, contra los estudiantes, los manifestantes. Este es el Chile que no queremos, el Chile de la represión. El pueblo comienza a despertar. No nos... Vemos como, a pesar de la represión, manifestante, una señora insiste en enfrentarse a los pacos. Está lleno de gases en estos instantes, el ambiente es irrespirable. Sin embargo, la manifestante continúa demostrando su rabia, su indignación. Quisiéramos ver más mujeres, más hombres encarando a los pacos, sin miedo. Quisiéramos ver más. ¿Qué sientes por esto en estos instantes? Estás en vivo. ¿Sabes lo que yo siento? Que utilizan a carabineros como los terroristas de Estado en contra de las justas demandas del pueblo. La gente está cansada de tanta injusticia. ¿Y qué es la única manera que tiene que hacer? ¿Qué es la única manera que puede hacer? Es reclamar. Pero ellos no lo permiten. Y te acusan de violento cuando los violentos son ellos. Porque ellos son los que ejercen violencia todos los días contra el pueblo, con todos los robos, con las FP, con las ISAPRE. Ellos son los que nos roban todos los días. La gente paga sus impuestos, sin embargo, ellos, ¿qué es lo que hacen? Dime, ¿ah? Pescan todo su dinero en paraísos fiscales, hacen boletas truchas, ¿ah? Todas esas cosas son lo que ellos hacen. ¿Y cómo estamos nosotros luchando? Y resulta que nos quitan el derecho. ¿Y qué dices tú de aquellos que se mantienen en sus casas observando y no se hacen parte? Que luchamos por ellos, que también entiendo que hay cierto grado de cobardía frente a esto. Pero yo te digo, hoy en día me enfrenté a carabineros con las manos limpias. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cobardemente te tiran bombas lacrimógenas. Pero si tú no eres capaz de luchar, te diré que sí hay gente que puede luchar, que todavía es valiente y capaz de hacerlo. Pero debemos hacerlo hoy en día. Podemos ver en estos instantes cómo se preparan para seguir reprimiendo. Son dos piquetes de carabineros que se encuentran apostados acá en el bandejón de la Alameda. El resto está custodiando las estaciones de metro. ¿Ah? No son más de 15. La Alameda está totalmente tomada por los manifestantes. La represión no ha detenido ni ha logrado controlar lo que ellos pretendían, ni mucho menos hacer que la gente tenga miedo. La gente ha comenzado a perder el miedo. Esta es la indignación de un pueblo. Esta es la indignación de un pueblo que se resiste a ser borrego, que se resiste a quedarse en sus casas, que está luchando
por cada uno de los que hoy día está tranquilamente camino a sus casas. Este gobierno ha buscado enfrentar a los usuarios para justamente ponerlos en contra de los manifestantes, de los estudiantes, criminalizar las protestas sociales. Esta es la rabia de un pueblo, esta es la rabia de un pueblo que reacciona ante un sistema. Podemos ver los manifestantes, se han tomado la Alameda y continúan en las calles. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando, no nos podemos quedar indiferentes. Despierta Chile, despierta, no te quedes observando, es hora de luchar, despierta. Si tienes dignidad, sale de la comodidad de tu hogar, sale de la comodidad donde estés. Ya basta, terminemos con este sistema, desatemos esta rebeldía, este camino que los estudiantes en esta primavera han logrado sembrar en estos días. Evadir es otra forma de luchar. Evadir es una forma de luchar. Nos siguen reprimiendo, como podemos ver, siguen lanzando lacrimógena. Como ven, acaba de cruzar dos bombas lacrimógenas en mi cara. Nos cuesta desplazarnos por los gases. Transmitiendo en vivo. Alameda con Diagonal Paraguay. La represión desatada por el gobierno de Piñera contra los manifestantes, contra los estudiantes. Nos encontramos frente al Cerro Santa Lucía, los estudiantes y la gente que se comienza a congregar, a luchar por sus derechos. La gente comienza a perder el miedo. No es momento de quedarse en las casas, es momento de sumarse. Se está luchando por ti, por cada uno de ustedes. Basta de
de represión, basta de sistema represivo, basta de ARSA, basta de esta clase política corrupta. La gente se manifiesta en estos instantes, en toda la área. Chile comienza a despertar. Transmitiendo en vivo desde la Alameda, frente al Cerro Santa Lucía. No es hora de quedarse en casa, es hora de salir y manifestar la rabia. Es hora de manifestar contra el sistema represivo. Carabineros reprimiendo. Vean ustedes, en estos instantes se lanzan. La gente perdió el miedo. Este es el Chile que queríamos ver. El Chile decidido, el Chile que no se queda quieto. En estos instantes, enfrentamiento con Carabineros, la fuerza represiva que ha golpeado a estudiantes en los vagones del metro. ¡Que el mundo lo sepa! Estos son los Carabineros de Chile. Este es el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la derecha, responsable político de esta represión, responsable político de lo que pueda pasar en el transcurso de este día, de la tarde. La represión ha sido violenta. Y el pueblo reaccionado, cansado. El pueblo se rebela. No es hora de quedarse en las casas. No es hora de quedarse viendo en los ordenadores o en su teléfono celular. Es hora de salir y manifestarse. Es hora de hacer sentir la rabia, la rebeldía. ¡Basta ya! Aprendamos de los pueblos que han luchado. Aprendamos de los pueblos que han sido valientes, que se han salido a defender sus derechos. Pueblo que se queda en las casas. Es pueblo borrego, es pueblo cobarde. El pueblo debe salir a las calles a manifestarse. Justamente como carabinero, y esta es la inteligencia del Ministerio del Interior, ha sitiado las estaciones del metro con contingente policial. En estos instantes la Alameda no tienen los suficientes pacos para poder reprimir. Tranquilo, tranquilo. Nos encontramos en la Alameda. La represión se ha hecho sentir en este día. ¡Están tirando bombas de paloma! La gente se desplaza por los interiores de los pasajes. Esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad de este gobierno de derecha, este gobierno represivo. Las grandes alamedas tienen que abrirse por donde transite el hombre libre. Esta represión que estamos viendo en las calles es respuesta de un gobierno de derecha, un gobierno que ha reprimido y ha pretendido criminalizar a los estudiantes y a los movimientos sociales. Transmitiendo en vivo en esta jornada de día viernes, donde hemos visto dentro de la estrategia comunicacional y que los canales y la prensa institucional burguesa seguramente pondrá en primera plana. Usuarios caminando para llegar a sus hogares. Cerraron las puertas de los accesos a las estaciones de metro. Esta es la realidad. La gente resiste. La gente no se va. Acá la prensa burguesa institucional no la hemos visto. Tampoco ha mostrado la cobarde agresión contra estudiantes al interior de los vagones del metro.
hay detenciones. Y podemos ver, es un pueblo que se resiste. Detenciones. El agua nos golpea, nos lanzan, pero no nos vamos a ir. ¡No nos vamos a ir, carajo! ¡Basta de pueblo borrego! ¡Sale a luchar! Nos podrán reprimir, nos podrán golpear, nos podrán mojar, nos podrán gasear. Pero acá está el pueblo en las calles luchando. ¡Acá está el pueblo! ¡El pueblo que comienza a despertar! ¡Despierta, Chile, carajo! ¡Despierta, Chile, carajo! ¡No te quedes en tus casas! ¡No te quedes tranquilo observando! ¡Acá se está luchando por ti, por cada uno de ustedes! Un periodista no puede ser imparcial ante las desigualdades, ante las situaciones arbitrarias. Y eso es lo que ha generado este gobierno de derecha. Esto es lo que hoy... Ustedes ven cómo se sigue reprimiendo. Nos gasea. Pero acá está el pueblo. El pueblo que no se va. El pueblo que resiste. Podemos ver los efectos de los gases. Vemos la gente afectada por los gases lacrimógenos. Se hablaba que un periodista no puede ser imparcial ante las injusticias, ante las desigualdades. Es hora de despertar. Despierta, Chile. No te quedes en tus casas. Es hora de salir a luchar. Esta represión, tal como tú señalas, Rosario, hay que responder con rebelión. El pueblo tiene derecho a rebelarse contra un modelo injusto, contra un modelo depredador. Esta derecha que pretende someternos, que pretende confrontar a la ciudadanía. Aquellos que no escucharon el despacho anterior, dentro de la estrategia comunicacional del gobierno de Piñera y del Ministerio del Interior, fue justamente cerrar las estaciones de acceso al metro de las principales líneas, buscando poner a la gente en contra de los usuarios contra los manifestantes. Criminalizar la lucha social, la lucha política. Este pueblo comienza a despertar. Esta primavera que desataron los estudiantes en estos días, logrando evadir los controles, logrando evadir la represión, es la primavera que tanto se espera para que este Chile despierte, para que este Chile se levante, para que este Chile luche y deje de ser borrego. Porque con todo el respeto que se merece cada una de las personas, son borregos del momento que no reaccionan. Son borregos del momento que les permiten ser avasallados, que les permite suban los pasajes, suban el transporte y no reaccionen. Quienes somos de generaciones de los 70, hicimos de la lucha callejera mucho más que una consigna, lo hicimos un compromiso social y político. Las nuevas generaciones deben aprender
de estas luchas. Hay que perder el miedo. Y hoy día se comienza a perder el miedo. Podemos ver cómo se ha desatado la rebeldía. Pero falta mucho para despertar, Chile. Falta mucho para despertar. Nos encontramos en la Alameda, con Portugal. En diferentes zonas de Santiago se están produciendo enfrentamientos con las fuerzas represivas. Es hora de sumarnos. La Alameda se encuentra cortada, se han tomado los accesos. En esta inteligencia del Ministerio de Interior, al desplazar a las fuerzas represivas para custodiar los accesos al metro de Santiago, de las estaciones, ha arrestado de funcionarios en estos sectores de la Alameda. Se sigue combatiendo, se sigue peleando. Esta es la realidad que vivimos. Ya basta ya de... El pueblo debe reaccionar. El pueblo debe reaccionar. No debe permitir que estas situaciones los intimiden, que la represión los intimide. El miedo se comienza a perder. La indignación comienza a tener cuerpo de rebeldía. En esta primavera de la rebeldía desatada por los estudiantes, que han mostrado un camino. Hay que tomar conciencia para salir a luchar. No hay que quedarse en las casas. Nos podrán golpear, nos podrán gasear, nos podrán mojar, nos podrán detener. Pero vamos a seguir luchando. Quien reportea, un periodista que tiene su compromiso social muy definido y que no es objetivo, no es imparcial ante las desigualdades. Podemos ver justamente cómo se reprime. Nos encontramos en la Alameda, frente a la Universidad Católica. Transmitiendo en vivo. El carro policial se lanza contra los manifestantes buscando la gente no arranca, al contrario, le hace frente. En estos instantes el vehículo
policía se encuentra totalmente solo. Está totalmente solo. ¿Ah? Mire cómo agrede, mire cómo se lanza contra los manifestantes. Huye cobardemente. Ese es un pueblo que comienza a despertar. ¡Estamos despertando! Despierta Chile, despierta. No te quedes observando. Es hora de movilizarse, es hora de salir. Deja de ser un actor pasivo. Estas alamedas por donde pasará el hombre libre del mañana. Nos encontramos aquí en la Alameda, frente a la Biblioteca Nacional. Vemos detrás también el otro piquete. Hay dos piquetes de fuerzas especiales. Son dos piquetes. No más de 20 pacos en estos instantes. La gente se sigue resistiendo, sigue en las calles, sale a las calles. Se sigue tomando la Alameda. Podemos ver en estos instantes, los manifestantes son mucho más y tienen todas las calles, a pesar de la represión, a pesar de la violencia institucional de carabineros. Este es un pueblo que comienza a perder el miedo. No podemos ser indiferentes ante esta situación de despertar, de rebeldía ante la injusticia, ante las desigualdades. Es un piquete de Paco. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más chofer, 15 pagos. Acercaron el guanaco, el carro, para ocultarse y poderle disparar a los manifestantes. Thank you.
se están totalmente arrinconados en la Alameda frente a la a San Isidro. No tienen más refuerzos que lo que podemos ver en estos instantes. Destinaron a todos sus efectivos a las estaciones de metro para custodiar y han quedado aislados. Esta es la realidad que estamos viendo en estos instantes. Gobierno de Piñera, tu represión, tu política represiva, lo que planificaste desde el Ministerio del Interior, te ha fracasado. Este pueblo comienza a despertar. Este pueblo comienza a alzar la voz y a manifestarse. Han reprimido al pueblo y el pueblo ha salido y ha perdido el miedo. Estamos en la Alameda, frente a la Universidad de Chile. Esto ha sido una... El pueblo ha salido a las calles definitivamente a enfrentar la represión. Nos encontramos a una cuadra de las delicadas. La represión ha sido incesante. Creo que los carabineros se encuentran resguardando las estaciones de metro. La gente ha salido a manifestarse, ha sacado la voz. Acá nos encontramos en el bandejón central, frente a la Universidad de Chile. En este Chile de mercado, de la economía de mercado. En este Chile donde muchos viven en la burbuja, sometidos y no reaccionan. Podemos ver que aquí, justamente aquí frente a la Universidad de Chile, a una cuadra encuentran indigentes, carpas de indigentes que pernoctan aquí en la noche. Esto es en pleno bandejón central de la principal arteria del capital de Santiago. El fracaso del ministro del Interior y su política represiva subestimó la fuerza del pueblo. El pueblo ha salido a las calles en las diferentes estaciones de metro, en las principales arterias. En estos instantes vemos cómo se reprime. Esa es la realidad que estamos viviendo. En este momento, piquete, arremete
los vemos ahí remitiendo contra los manifestantes. Podemos verlos como... Carabinero se desplaza hacia La Moneda. ¡Vamos, Julio! ¡Se te llegó a caer la luma, maricón! ¡Cinco de la soldada! ¡Cinco, vamos, Julio! Son sobrepasados por los miles y miles de manifestantes que se congregan en diferentes puntos de la Alameda, desde Portugal hasta las inmediaciones de La Moneda. En estos instantes, Carabineros se acerca a La Moneda para tratar de resguardar. Esta es la represión que tenemos en estos instantes. Carabineros hace patrullaje por los aires. En diferentes puntos de Santiago tenemos los efectivos de represión, de manifestación. Es un pueblo que ha perdido el miedo. Nos encontramos en la Alameda con bandera frente al Banco del Estado. La gente ha sobrepasado a las fuerzas especiales. Podemos ver diferentes barricadas que se han levantado. Transmitiendo en vivo. Una jornada de día viernes que ha sido intensa. Nos encontramos en la Alameda, frente al Palacio de La Moneda. Ahí vemos. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. Estamos en pleno bandejón a la Alameda. Se informan de diferentes enfrentamientos. En diferentes puntos de Santiago, en Maipú, en Grecia, en la Avenida Santa Rosa. Este es un país que comienza de una u otra manera a despertar. Tanta indignación de un pueblo que comienza a manifestarse. Solamente hay pagos de tránsito que han sido ubicados para custodiar La Moneda. Carabineros está sobrepasado. Si aquí el pueblo se uniera y se hiciera presente en la Alameda frente a La Moneda, tendríamos un acontecimiento único. Porque no hay suficientes efectivos de fuerzas especiales. Un grupo se ha instalado frente al Palacio de La Moneda. Deberían
ser miles los que estuviesen aquí en estos instantes. Las fuerzas represivas no son suficientes para contener. El ambiente que se vive en estos instantes, una excesiva represión. Manifestantes que se encuentran en todo instante desafiando la represión. Ha comenzado el cacerolazo que habían anunciado. El pueblo que sale aquí a pesar de la represión. Podemos ver al fondo más barricadas. La Alameda totalmente desbordada de manifestantes. Combine, la represión ha sido insuficiente para detener. Este es un pueblo que comienza a perder el miedo. Es un pueblo que comienza a responder. El vehículo le lanza a los manifestantes, lo podemos ver, le lanzó a los manifestantes el CJRF56. Son las imágenes que tenemos en estos instantes. Están metiendo en vivo. Nos encontramos en la Alameda, en Los Héroes. Esta es la imagen a esta hora, Santiago de Chile, Alameda. A pesar de la represión, a pesar de las amenazas, este pueblo comienza a despertar. Tenemos cientos de manifestantes en diferentes puntos de la Alameda que han salido y que han resistido la represión. En diferentes puntos de la Alameda. Se encuentran focos. Por el humo.
transmitiendo en vivo en la Alameda. Este es el ambiente que se vive en estos instantes, la Alameda, en Los Héroes. Thank you.